Mi abuela no es de bocadillos. Lo que es bocadillo, bocadillo no es. Es más bien de cuchara. Está moviéndose en el mundo del garbanzo, la alubia. A ver si vamos a matar moscas a cañonazos. ¿Cuál es la opción inmediatamente inferior? Hombre, la siguiente opción sería llevar una prótesis de quitar y poner, pero para que no se le movieran los dientes de abajo, se le podrían colocar dos implantes que le darían mucha más estabilidad funcional. Y ya, pues, estaríamos hablando del orden de los 3.000 euros. Caldos. Ella viene a ser de caldos. Beber es lo que le gusta más que comer realmente. Vamos al mermi. Esto es unas prótesis completas de toda la vida, ¿no? Y nos moveríamos en los 1.000 euros. ¿Quiere que le diga dónde de verdad disfruta ella? Tomando raciones por inhalación. Y eso supura en placer vivo. Los dientes mayormente van a estar de adorno. Deme otra opción. Bueno, pues realmente si los dientes van a ser de adorno, yo creo que una excelente opción sería, imagínese, unos dientes de drag. No va a poder masticar.